Bueno, hoy presentamos un proyecto de ordenanza que tiene que ver con la presentación de información cada vez que se realiza una licitación pública en el municipio, que este consejo sepa qué es lo que se va a licitar, qué es lo que se quiere comprar, por ejemplo, quiénes son los oferentes, cuánto es lo que ofrece cada oferente y después, bueno, a quién es el adjudicado para esa contraprestación o ese servicio o esa compra. Es importante que el Consejo tenga información de los actos que realiza el Ejecutivo y se ha votado sobre tablas, todos los concejales estuvieron de acuerdo que lo tratemos, incluso se hizo alguna corrección de que se pase por algún medio local esta información. Y bueno, esto es bueno y tiene que ver con la transparencia que tiene que haber en el municipio y que el Consejo tiene que estar informado. Por una parte, la ordenanza establece alguna serie de condiciones o de artículos que debería cumplirse en cada licitación. Básicamente tiene que ver con lo que te decía anteriormente, que saber qué es lo que se va a comprar o qué es lo que pretende el municipio, qué bien quiere comprar o qué servicio, y saber quiénes son los oferentes, quiénes son las personas que están ofreciendo, cuánto están ofreciendo, por qué se determina la adjudicación a esa empresa o persona. Bueno, esto es importante para hacer más transparente la administración. ¿Se le daría prioridad al comercio local, a la industria local? Sí, en especial se pide que toda compra de bienes o servicios sea, en lo posible, a comercio local. Doctor, luego de la licitación, ¿llegaría un informe aquí al Consejo después de concretarse cada licitación? Claro, una vez que está realizada la licitación y hay un adjudicado, enviar esa acta al Consejo para que el Consejo sepa a quién se le compró, de qué manera y por qué. ¿Puede ser que el Consejo no esté de acuerdo con cómo se dio esa licitación? No. Si todo cumple con la ley, lo que el Consejo busca es que sea equitativo, transparente y que se hagan las cosas correctamente.